Hola amigos de StarCraft, Ferreira Masterizado. En este video vamos a ver el tercer round de este enfrentamiento, gente, entre 458 y Buhl. Buhl jugando con Zerg ahí al pie del cañón, enfrentándose al gran 458 que no está teniendo piedad. Se quiere vengar, obviamente, de la última partida que tuvieron, también un Best of 7, jugando con Protoss y jugando con Zerg, cada uno igualito que esta vez. Y bueno, no los spoileo, busquen ahí en YouTube. La primera partida es la partida más vista en el canal, así se llama. La partida más vista en el canal, ponen Remaster TV en YouTube, lo buscan. Y bueno, a ver, podemos probar esa fórmula. Es que todos pueden agarrar su celular y decir, quiero ver StarCraft en Remaster TV. ¿Pueden hacer eso? Les pido que hagan eso, por favor, y vamos a probarlo. Somos 289 personas en vivo. Si eso lo hacemos todos a nuestro celular con YouTube abierto, vamos a ver si funciona y... Si funciona y podemos traer más personas al canal, ¿eh? Muy probable que eso funcione, en serio. Yo he estudiado bastante YouTube, bastante. Ahí está, muchas gracias, Joel. Bueno, comenzamos entonces. Tenemos aquí a las 12 en punto, a las 6 en punto a nuestro amigo 458, el Protoss de color amarillo. Y bueno, por acá tenemos a nuestro amigo Buhl, el Zerg de color blush green. Okay, Buhl está con blush green, este color buenísimo. Se va a proteger directamente y el peor, lo peor de todo, el enemigo al costadito, ¿eh? Vete para la derecha, sí, muy bien. Se va para la derecha y acá tenemos. Esto es un segundo nexo, así que muy bien. Segundo nexo, Forge. Así que esta vez sale defensivo y económico. Económico siempre es defensivo, ok. Siempre económico es defensivo, al menos al inicio. Y nuestro amigo Buhl también. Muy bien, también aquí, miren esto: Hatchery para acá. Y Spawning Pool después, así que ahora sí. ¡Ah! Esto es un spawning pool, no me he dado cuenta. Parecía que era una hatchery, ahí me equivoqué. Y bueno, viene por aquí, va a poner el Sunken. Y como ya antes ha salido a doble gateway, va a ponerse, creo que doble Sunken, me parece que sí. Acá, ¿no? Ahí. Ahí está, y bloquea la entrada. Pero el 458 no lo encuentra. Estaba buscando por todos lados. Estaba buscando por todos lados y no lo encuentra. Así que bueno, bien jugado por parte de... ¿cómo es, no? Esta vez sale de esta forma. Muy bien. Miren, no evoluciona. Aprovecha el mineral al máximo. Salen los Zernings a buscar el split de parte de Buhl. Ahí está, encuentra este Zealot. Y ahí está, lo va a ver. Ah, ahí está, ahora sí. Listo, así que vuelven los Zernings. Miren, automáticamente todos vuelven por acá, ya sabe. Ve que sale ese cannon. El Overlord también por esta zona. Acá lo va a encontrar, me parece. Vamos a ver si le ve el Overlord. Sí. Ahí está. Lo ve y oh, lo ha visto y dice, ah, ¿está acá o está acá? No hay de otra. Ahí vienen los Zerglings por acá. Comienzan a hacer las molestias sobre esos Zealot. Pero bueno, son muy poquitos. Ahora sí tendremos el Sunken ya seguramente acá. Muy bien, ahora sí los tiene. Pero esos son micro management. Muy bien. Se tiene que retirar. Hay doble Sunken. Va a seguir bloqueando al parecer. Pone por acá un Creep, no, un Creep Colony más. Y ahora va a dedicarse a dronear, ¿ok? Está alejado, pero acá debería acercarse un poco. 24-16, ¿ven? Pero ahora, como ha protegido y ha tenido una buena apertura... No, miren, se pasa a Green y pone un cuarto Hatchery en la main, ¿eh? Así que, cuarto Hatchery va a priorizar tener más larvas. Así que es una buena forma, porque tiene, puede tener también algunos obreros más. Tiene 15, se alejan por 11 de momento. Y por aquí también tenemos este... Este juego bastante bueno por parte de 458, juego económico me refiero. Con este doble nexo está tomando también bastante gas por aquí. Pone un tercer asimilador. Va a poner otro... Ah, apareció un gateway, pero veo un Stargate. Así que avanzando en macro, estos Overlord van a tenerla un poco complicada. Pone un cannon, pero lo pone mal, así que repone aquí 458. Va a poner otro más, sale con los Zealots. Muy bien, salen ahí a hacer, a presionar. Los Zerglings solamente son 4, va a tener que sacar algunos más. Lo vemos por acá, para eso tiene también este Hatchery. Avanza otro drone, podría poner alguna protección, se lanza con todo. Sí, Sunken por aquí para proteger y cuidado porque son bastantes Zealots. Si está muy cerca el enemigo, pueden mandar alguno más. Nuevamente bloquea con todo lo que puede. Los Zerglings atacan por ese Sunken. Uy, ese Sunken que duró
demasiado, toda la vida que los protos, que los Zealots, digamos, gastaron. Y bueno, tenemos ahí que ha perdido todos. Comienza a sacar el corsario por acá. Y bueno, bien jugado. Ya tenemos High Relics Den haciendo también la mejora. Sigue sacando algunos Serling. Bloquea por acá. Nuevamente vienen los Zealots a presionar. Así que 4, 5, 8 quiere meterse. Vamos a ver, porque este Sanken está a un golpe. Nuevamente está a un golpe, tío. Vamos a ver si puede hacer algo. Bueno, son demasiados para meterle un golpe a ese Sanken. Va a tener que pagar. ¡Oh! Está, mira, el mismo Buell. Lo revienta para poder salir sin problemas. Muy bien, así que rapidísimo. Avanza por aquí, está haciendo la velocidad de Serlings, pero está a medio camino. El corsario que sale ya hace las molestias. Creo que ya tiene... No, no tiene kill todavía. Está, comienza a hacer las molestias. Ya tenemos un High Relic por acá. ¡Qué belleza este color! El Blush Green comienza a meterse a la base, pero también los Hydras ya salen algo a tiempo. La mejora se está haciendo a punto de terminar, así que la velocidad de los Hydras va a estar dentro de nada. Tenemos por acá también Lair haciéndose recién Evolution para las mejoras. Por acá también los Hydras que ya tienen velocidad, ahora sí. Y ya se logra ir, mientras que vemos la otra mejora también haciéndose de distancia para los Hydras. De momento se espera algún drop. Por acá tenemos estos Robotic Facility. Ahí está. Está sacando un River, un Cheryl y un River. Por aquí el Cheryl ya está. Ve la luz y comienza a maquear por acá. Zona descubierta. Muy bonita para hacer un drop con Lurkers. Y vemos avanzando este Lair, ¿no? Así que de repente se esté manejando por ese lado. Va sacando algún Hatchery más. Bueno, uno o dos más. Y tres, diría yo, hasta tres Hatcheries más. Está protegido por acá. Sale y domina el mapa, ¿no? El mapa de forma terrestre lo tiene el Zerg. Tiene al enemigo metido en su base. Así que importante lo que hace Buell. Porque esto le permite, obviamente, saber que puede maciar. Y miren esto, 50 contra 35. Yo creo que en este momento vamos a ver también una mejoría por ese lado. Y vamos a ver por qué también está aplicando aquí la salida de los River. Ya los tenemos y no han sacado nada más, así que va a demorar un poco más en poder atacar. 4-5-8, muy bien, se acercan con los Serling para ver la composición de unidades. Me parece que no ha llegado a ver esos Rivers, o sí, porque se retira ya, o de repente por el timing viene por acá. Está, miren cómo organiza ya las unidades, porque el enemigo viene por aire, así que eso es. Vamos a ver por aquí, Screen Fastest, los timings son diferentes. Sale por acá los Serling que se quedaron aquí en la puerta para contarlo todo. Más Sanken entonces para proteger, porque vienen una buena cantidad de Zealots. Avanzan por acá, el Overlord que va a caer, se va a caer Supply Block, se va a poner rojito por acá. Va a perder el Overlord, nuestro amigo está, lo salvó ya. Lo salvó con ese Overlord que saca, pero se queda 3 de población. Saca algunos Sankens adicionales para defenderse por la puerta, porque no tiene suficiente fuerza de unidades, ¿no? Para hacerlo por acá. Así que por esta zona va a defender con Sanken. Sí, por acá con muchos High Relics para evitar esos drops que van a venir. Pero bueno, ahí está. Viene el corsario por acá. Trata de meterse, pero cae. Están protegiendo los Hydras por estas dos zonas. Avanzan los Cheryl y River. Sigue sacando algunos más. Cuidado con eso. 8 minutos de la partida. Y este Sanken que cae ya también. Así que los River haciendo mucho daño. Va a tener que llevar los Hydras. No puede permitir quedarse sin nada. Salen más y más Zealots. Más Rivers también. Avanza 4-5-8 con esos Rivers. Complicando tremendamente. Complicando, ¿eh? Ah, no era que lo escriban. Era que lo digan al frente de su celular. O sea... Ah, bueno, ya somos 300, ¿eh? Es que lo digan. O sea, es que agarren el celular y digan... Quiero ver StarCraft en Remaster TV. ¿Por qué? Porque algunas de las aplicaciones escuchan lo que ustedes dicen y lo transforman en sugerencias. Entonces hay gente que no está viendo StarCraft en este momento, pero si ustedes lo dicen, porque ustedes son 300 personas, que 200 de ustedes lo digan en su celular, es tendencia, ¿se entiende? Entonces estamos en vivo y la gente va a decir, ah, Remaster TV en StarCraft, y lo va a asociar, YouTube lo va a asociar, y nos va a recomendar. Y hoy día podemos llegar a 500 personas. ¿Se imaginan eso? Esa es la idea. ¿Ok? Eso es un poco. Bueno, por acá se escapa con los Overlords. Igual, muchas gracias a los que escribieron. Pero la idea es que lo hagan con el audio y el celular. Muchas gracias. Está preparando un super drop también. Esta vez nuestro amigo 458. Esto sabe que le funciona bien. 192 de población. Por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sonó como una
como un espadazo de DT, ¿no? Ya está, 192 de población. Tremendo, tremendo. Lo de nuestro amigo 458 va a ser un ataque, pero... vamos a ver cómo le va. 9 minutos 57, ¿se acuerdan? ¡Qué tremendo macro han logrado con esos tres nexos! Con esos dos nexos rápidos. Tremendo macro, ¿eh? Miren, ya tiene 200 de población a los 10 minutos. Y obviamente acá... va a lanzarse prácticamente este Lair. No debería sobrevivir, pero cuidado. No sé si no tiene observers, ¿eh? Porque acá hay mucho lurker. Cuidado con eso porque... hay mucho, mucho... ah, están los... Me callo. Está. Viene el drop. Está. Acaba de recoger lo que puede y va a llevárselo a la main. Muy bien. Atrae la distrae ahí. Se... 47 tiene. Los rivers demasiado, ¿eh? Los rivers son demasiado. ¡Oh! Los shadows, llévatelos por arriba, tío. Ahí está. ¡Buen disparo! 45. ¡No! Vuelven todos. No, ya no tiene nada. Miren, la población se igualó. Uf, tremenda defensa de estos lurkers. Qué importantísimo. Sí, algo de daño, no, casi nada. Y no perdió muchos sobrevivientes. Ahora saca un montón de drones y esto se pone mejor para el Sergio. Así que Biul, que tiene una mejor posición esta vez, gracias a ese ataque que no fue nada bueno para 458. Y bueno, sale al medio ya, va a comenzar a masear también esta parte. Los observers que se acercan a la base del enemigo. Ya tenemos, me parece, también esa velocidad para las unidades, para los overlords. Sigue sacando algún hatchery más. La economía tremenda también. Acá hay 79, 80 obreros para el proto, 65 para el ser que ya recuperó. Rapidísimo. Bueno, va a sacrificar algunos. Pone doble queen. Doble queen nest. Así que vamos a tener queen y seguramente snare, que vas a necesitar el surf para ralentizar los ataques vía drop que llegan por parte de los protos. Tenemos un tercer nexo por acá. Y haciendo las mejoras también. Nuevamente 180 de población. Ambos están bastante parejos. Pero acá el ganador de este ataque fue el surf. Porque ya igualó en población prácticamente al Protoss. Y además la cantidad de obreros. Que le va a dar mucha más economía. Mucho más mineral. Mucho más gas. Y miren eso. Tenemos acá un seguro por parte de 458. Que se pone otro nexo afuera. Sabe que le ha dado ya más de 10 minutos. Y no le ha hecho un daño contundente. Es más, se ha retrasado. No tiene mejoras tampoco. Muy buenas. Así que se lanza por la puerta. A romper toda la entrada. Sabe que está bien defendido. Por los lados. Así que eso es lo que hace. Miren eso, uno de ataque nada más. Comienza a reventar todo esto muy bien. Y avanza también con esos High Templar. Buen ataque, buena composición, River, Corsario, Observer, High Templar. Y además los Zealots, que bueno, comenzaron a caer. El único detalle por acá es dónde está el Observer. ¿Dónde están los Observers? Se lanza con todo. Biul va a tratar de defenderse. Encierra completamente. Y bueno, ya saben, el que ataca siempre pierde más unidades. Sobre todo en estos... en estos choke points, ¿no? Muy bien. La población igualito, ¿eh? Igualito a la población. Igualada la población. Bienvenido, David. Claro, usan blind. Claro que sí. Sí, varias veces hemos visto blind. Pero más lo ves en mapas normales. Pero acá también lo hemos visto. Sí, también lo hemos visto. Algunas unidades vuelven ciegas. A los lurkers, a los ghosts. A esas unidades las vuelven ciegas. A los reavers. A las unidades que tienen ataque a distancia. Buen sign, ¿no? Buen sight. A esas unidades las enseguecen y ya está. 200 de población, ¿eh? Ojo con eso. 200 de población a los detectores también, claro, al Overlord, al Observer, al BS. Realmente lo ves contra los mismos Protoss y Surf. Está bien la masa de unidades aquí, así que tiene que hacer el arco de todas maneras. Acaba de perder muchísimas unidades del Surf, lo vemos ahí.
Pero también los River caen hasta el último cae, tío, ¿eh? Increíble. Está Kyle, aprovecha para matar a algunos Overlords. Se protege por acá y lo veo nuevamente parar, ¿eh? Ojo que hay poquitas unidades, pero acá tiene mucho Lurker. Entonces, como no ha hecho daño en la main, ese es el gran problema. Y ahora van a salir los Queens también para retroceder. ¡Oh! ¡Qué buen Sandstorm, tío! 42 obreros. Acá le mete Sandstorm a todo. Muy bien, aquí haciendo un gran trabajo con esos drops. Ya los Shadows están limpios, no hay nada más. Tremendo trabajo, le mató a la mitad de obreros. Pero ya en esta posición económica que tiene el Surge, va a recuperarlos rápido, ¿ok? Y miren esto, va a tomar más gas, un gas secreto. Y cuidado que hay un nuevo drop. Bueno, mala zona para bajar muchísimo. ¡Oh! Casi lanza el High Templar, casi lanza el ataque, pero los Lurker acaban con la vida de esta unidad. Tenemos el Greater Spire a los 15 minutos para el Surge, recuperó hasta 56 obreros. Sigue maciando por acá, pero los dos han perdido muchísimas unidades. La diferencia es de 20, pero el Surf, bueno, puede multiplicarlo. Vamos a ver ahora que lo va a alcanzar por la cantidad de hatcheries que ha logrado en estos 15 minutos. Hemos visto que obviamente llega un ataque que complica en esta etapa del juego. Así que ha sido un gran daño, pero todavía, porque el Surf se está poniendo bastante sólido. No vemos Queen, me parece, todavía, ¿no? No ha sacado Queen. Aquí están haciendo dos Queens. Y no sé si se la volaron o la canceló y se dio cuenta. Pero bueno, tenemos Greater Spire. Y viene por acá a atacar. Pero uy, mala zona. Esta sale la Queen muy bien. Uf, lo veo pasar, pero creo. ¡Uy, buena zona! 69. Uf. Bueno, más salieron que perdió. Tiene que reponer en el gas. Todos los obreros protegiéndose en esta zona. El ataque sobre los gases también. ¡Ah, no! Se olvidó mi ultio. F, vuelve en 5. Ay, tío, la había hecho lindísimo. 70. Tenía como 60 y algo, ¿no? Tío. Acá también vienen las molestias. No lo ha visto, ¿no? No sabe que hay esto. Drop también por acá y siempre algo oculto, pero se lo bajan. El corsario simplemente engañando por acá. Acá cae todo. Por la puerta se quiere meter. 50 de población por encima. Le ha dado un estocazo, tío. Viene acá el drop. 17-33. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ah! 12 obreros, tío. Gran ataque. Ha sido continuos los ataques, muy buenos. Van a perder aquí todo eso, pero ya lo que ha logrado es tremendo, ¿no? Es más, se da el lujo de matar otro, casi otro drone más. Lo deja con 21. Va a tener que gastar. Uy, no tiene mineral. Uy. No tiene mineral. Biul está en un estado, tío, en el que va a recibir golpes y golpes y golpes del enemigo. No tiene para sacar ni obreros. Debería dejar de tomar gas, Biul. No sé por qué está tomando gas ahí, no lo entiendo. Y bueno, por acá se toma el lujo de micrear ese river, esos rivers. Viene por acá nuevamente, sigue tomando gas acá arriba. ¡Ah! ¡Se le escapa además! ¡No! Ah, ya, no hay nada. Le mató todos los Hydras acá, Y lo está haciendo sufrir. Yo creo que va a meterse hasta por la puerta. Sí, vienen los River. Un montón de Dragoons, tío. Va a entrar por la puerta. No le importa a Biul. No le importa desangrar a Biul. Viene por acá con Rivers, Dragoon. Apoyan también el ataque. Viene todo a Yurma. Está además que sí, bloqueando con cannons. Tremendo lo que hace 458. Un macro realmente excelente. Acá está el Observer también para poder hacer el ataque. Llegan los Dragoons. Comienza a complicar la posición. 19 minutos de la partida y esto se complica muchísimo para Biu. Le han dado ataques, pero en el corazón, en realidad. El Observer sigue vivo acá y creo que sí está viendo todos los Lurkers. Así que los Lurkers van a caer, la puerta está abierta. ¿Y qué es lo que debe hacer el Protoss en este caso? Cambiar, ¿no? Hacer otra composición. Miren, esto comienza a subir en las colinas para complicar un poquito al enemigo, pero le han roto toda la defensa. Tiene que sacar drones para poner sankens. Lo vemos aquí multiplicando los drones.
la economía que nuevamente se retrasa un montón. Ya aquí está el Defiler Mount, muy bien. Y ahora lo tenemos ahí, los dragones que van a seguir saliendo. Luego tiene que retirarse por acá. Imagínense que no hay con qué defender, que tiene que dejar que siga reventando todo esto. Por acá le mata a algunos Hyrens más. Este Observer que estaba aquí cayó. Bueno, el que está por acá pierde el River ya. Y vienen los obreros. Le manda obreros como diciendo: ok, acércate a la muerte. Llega tu final. Sidestorm contra los pobres Hydras. La puerta que cubierta por esos dos Hydralics. Bueno, uno nomás. Ya queda uno nada más. No hay más drop de momento, pero por la puerta se puede entrar sin problemas. Viene por aquí entonces lo que llamábamos el drop 20 minutos de la partida. Y puede bajar por acá directamente y se puede meter también si es que así lo desea. ¡Oh! Directamente al medio bajan una cantidad tremenda. Sí, 7 rivers el ataque con los... con la Queen. Muy bien, les mete el Snurl para ralentizar muchísimo más a estas unidades, pero bueno, el daño está hecho. Los Hydras caen tremendamente. 40 de población por encima. Los Overlord que se sacrifican. La Queen también que va. Si cae ya. Los Guardians al ataque. Más Lurker por esta zona baja. Los Observers están paseando por acá. Este River que debe caer porque hace mucho daño, pero llega nuevamente sin... no acaba de morir las unidades actuales que están haciendo el ataque. Sidestorm aquí va a electrocutar todo esto, eh. Tremendo ataque, le quedan 37, tiene el lujo de llevarse las unidades. 21 minutos de la partida, se lanza con todo, no hay nada, nuevamente otro drop, qué malcriado. 4-5-8, está paseándose con Viul, increíble, ¿eh? Increíble, viene por acá Sidestorm nuevamente. ¡Ah! 19, oh, 16, no acabo de contar, tío, y le sigue matando más y más unidades. 16 contra 79, no hay absolutamente nada. 50 de mineral, imposible contra 180 de población. Estos canons están retrasando muchísimo a Viul y ya ni siquiera los necesita. Vimos cómo sacrificó sus soberbios porque tampoco ya los necesita. En realidad tiene 9000 de mineral y contando, a punto de llegar a los 10000, 22 minutos de la partida. No hay más Hydras, creo que viene un drop nuevamente, alistándolo por acá. Los dragons son, creo que incluso más que los Hydralics. No, todavía no. Se trata de defender con lo que puede. Vamos a ver las mejoras. 3-2 para el surf. Muy bien, avanzó bastante bien por ahí. 3-2-2 para nuestro amigo Viul. Sigue juntando. Tiene algunos High Templar más. A ver si son más dragons. Cuidado con esto. Puede bajar acá y creo que mandar un golpe mortal. Y creo que lo va a hacer. Viene. Lo va a zancochar aquí. Le electrocuta a todos los Hydralics. Aquí también. Le mata a los Guardians, tío. Vuelven los obreros. GG de parte de Viul. Y esto se pone 3-0, ¿eh? 3-0 entonces. No hay nada más que hacer. Complicadísimo para nuestro amigo Viul, que esta vez está jugando demasiado serio. 4-5-8 y está aplastando 3-0 al buen Viul. Tremendo, ¿eh? En este round número 3. Acá les dejo el siguiente video de la serie, no se lo pierdan por nada del mundo, esto es un Best of 7. Por allá, ese que les recomiendo ver también, todo esto se ha preparado para que ustedes lo puedan disfrutar. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de dejar su like, por favor. Nos vemos ahí.